Illness. Illness. Disease. Sickness. Ailment. Condition. Illness. Disease. Sickness. Ailment. Condition. Estas palabras quieren decir enfermedad. ¿Cómo se dice enfermedad en inglés? Enfermedad, pues se dice disease o también sickness o también illness. Vean. Enfermedad, illness, disease, sickness, ailment, condition. Estas palabras quieren decir enfermedad, enfermedad. La más común, disease, es muy común también sickness, pero disease, a disease, una enfermedad. Disease, sickness, illness, ailment, condition. La palabra condition quiere decir condición. Condition es una enfermedad que es crónica, que es como la diabetes, por ejemplo, o una enfermedad cardíaca, que es como que no tiene cura, que es algo que está ya permanente, es una condición, a condition. Por ejemplo, una enfermedad del corazón. Uno dice, mi padre tiene una enfermedad del corazón. My father has a heart condition. Condition. Pero en general, estas cuatro siempre se usan como enfermedad. Así, normal, enfermedad. Y condition es una enfermedad más permanente, como la diabetes o una enfermedad cardíaca. Condition. Pero estas cinco palabras quieren decir enfermedad. Illness, disease, sickness, ailment, condition. Y tenemos la cura, el remedio, la medicina, medicine, medication, treatment, el tratamiento, y remedy, pues el remedio. The remedy. The remedy es el remedio. Medicine, medication, treatment, remedy. Vean. I need a remedy to cure my illness. Necesito un remedio para curar mi enfermedad. Vean cómo curar. Curar. Cure es una palabra que quiere decir curar. Curar, cure. Sanar, heal. Vean. I need a remedy to cure my illness. I need a remedy to cure my illness. Necesito un remedio para curar mi enfermedad. To cure. Vean, cure. Repitan. I need a remedy to cure my illness. I need a remedy to cure my illness. I am sick. I have a disease. Tengo una enfermedad. I have a disease. I am sick. Estoy enfermo. I have a disease. Vean. I am sick. Estoy enfermo. I have a disease. Tengo una enfermedad. I am sick. I have a disease. I have a disease.
I am sick. I have a disease. I am sick. Estoy enfermo. I have a disease. Tengo una enfermedad. I need a remedy to cure my illness. Illness, disease, enfermedad. ¿Cómo se dice enfermedad en inglés? Illness, I have an illness, tengo una enfermedad. I have a disease, I have a sickness, I have an ailment, I have a condition, tengo una enfermedad. I need a remedy to cure my illness. I am sick. I have a disease. Estoy enfermo, tengo una enfermedad. Repitan. Van a decir, necesito un remedio para curar mi enfermedad. I need a remedy to cure my illness. I need a remedy to cure my illness. To cure, to cure, to cure, to cure. I need a remedy to cure my illness. Estoy enfermo, tengo una enfermedad. Repitan. I am sick. 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 I am sick. I have a disease. I am sick. I have a disease. I need a remedy to cure my illness. Okay? Cure, curar. Heal. Heal, heal es sanar. Heal. Okay. Entonces, tengo, I have, Ben. I have a doctor's appointment coming up next week. I have a doctor's appointment coming up next week. Tengo una cita con el médico la próxima semana. Coming up es que se aproxima. Tengo una cita con el médico que se aproxima la próxima semana. Y es que así se habla en inglés. Coming up. Pudiéramos decir, como decir pendiente. Aunque pendiente se dice pending, pero coming up, porque viene. Aprendan a hablar en inglés. No es como en español. Hay cosas en inglés que se dicen y que en español no se mencionan. Porque aquí dice, I have a doctor's appointment. Miren, yo puedo eliminar esto de coming up. Yo lo puedo eliminar y decir, I have a doctor's appointment next week. Y se entiende perfectamente. No pasa nada. I have a doctor's appointment next week. Pero se siente que le falta algo. Le falta sabor. Hay que ponerle sabor a lo que hablamos. Porque inclusive cuando hablamos español, pues tratamos de copiar cómo habla una persona que tiene elocuencia, una persona que habla bien. Tratamos de copiar inconscientemente. No lo pensamos, porque cuando hablamos no pensamos. Cuando hablamos simplemente actuamos y a través de nuestro subconsciente o de nuestro inconsciente actuamos y le damos esos matices a nuestro lenguaje que nos permiten comunicarnos con mayor claridad y pues con elegancia, ¿verdad? Porque nos gusta oírnos bien. A nadie le gusta oírse mal. Y en inglés sucede que algo como coming up me ayuda a reforzar la idea. Porque coming up quiere decir que viene. Recuerden, ¿de dónde viene coming up? Viene del verbo come. Ven para acá. Come, come here, come here. Y es que eso, come quiere decir venir, ¿verdad? Come, ven. Y también come
Se usa cuando una situación aparece, una situación se avecina y luego, ¡pum!, está aquí. Por eso dice coming up, porque esa cita, ese appointment con el doctor, viene para acá, del futuro. Bless you. Del futuro que viene, viene para acá, se aproxima, yo me voy acercando. Bless you. Y entonces por eso decimos coming up. Cualquier cosa que en el futuro va a suceder. Excuse me. I'm sneezing. Sneeze es estornudar. I'm sneezing. I hope it's not allergies. I don't think it's allergies. It's just, you know. Something in the air. Entonces, cuando digo coming up, es que se avecina, se aproxima. ¿Ok? Vean. Por ejemplo, si yo digo, alguien viene. Fíjense, alguien viene. Alguien viene. Somebody's coming. ¿Sí? Alguien viene. Somebody's coming. Entonces, este appointment que tengo con el doctor, como lo tengo la semana que entra, es en el futuro, por eso digo coming up. No se preocupen por qué. Hablen así, digan. Cuando algo, tengan una cita, tengan una junta, tengan una entrevista, tengan una fiesta, tengan cualquier cosa, digan, it's coming up. Coming up next week, coming up next month. ¿Ok? Vean. Tengo una cita con el doctor la semana que entra. I have a doctor's appointment coming up next week. ¿Por qué dice aquí doctor's appointment? Porque la cita pertenece al doctor. Esto no es el verbo to be. Esto indica posesión. Es como cuando digo la casa de María. María's house. Le pongo María, le pongo el apóstrofo con la S. O por ejemplo, el coche de David. David's car. David's car, el coche de David. Y en este caso es el appointment del doctor, que el appointment es del doctor, por eso está el apóstrofo con la S. Entonces, tengo una cita con el doctor la semana que entra. Repitan. I have a doctor's appointment coming up next week. Tengo una cita con el doctor la semana que entra. I have a doctor's appointment coming up next week. I have a doctor, appointment, coming up, practiquen, coming up, next week. Next week, I have a doctor's appointment coming up next week. Tengo una cita con el doctor la próxima semana. ¿Ok? So, a doctor's appointment. The doctor needs to give me a prescription. Tenemos la palabra prescription. Prescription, prescripción. Eso en español le decimos receta. Prescription es una receta médica. Prescription, una receta médica. Porque una receta de cocina se dice recipe. Una receta de cocina se le llama recipe y a la receta. A la receta del médico, a la receta del doctor, se le llama prescription. Se le llama prescription.
¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos, can you hear me? Tengo una cita con el doctor. Ok, vean. The doctor will prescribe some medication for my disease. The doctor will prescribe some medication for my disease. El doctor me va a recetar o va a recetarme medicina para mi enfermedad. For my disease. The doctor will prescribe quiere decir recetar. Prescribe, prescribir, recetar. The doctor will prescribe some medication to cure my disease. To cure, nada más, for my disease. The doctor will prescribe. Va a recetar. El doctor va a recetar some medication for my disease. Entonces, decimos, you know, treatment. I need treatment for my condition. I will receive treatment for my heart condition. Por ejemplo, voy a recibir tratamiento para mi enfermedad del corazón. Y entonces, en ese caso, a esa enfermedad del corazón se le puede llamar ailment. Ailment también, my heart. Pero en el uso común, a una cosa del corazón se le llama condition. Es muy común decirle así, a heart condition. So, voy a recibir tratamiento para mi enfermedad cardíaca, para mi enfermedad del corazón. I will receive, voy a recibir. I will, y vamos a usar el verbo get. I will get. I will get treatment for my heart disease, para mi corazón, para mi enfermedad del corazón. I will get tratamiento for my heart disease. I will get treatment for my heart disease. Voy a recibir tratamiento para mi enfermedad del corazón. Y decíamos que heart disease, se puede decir heart disease, es lo mismo, pero se usa mucho para el corazón, for my heart condition. Vean. Porque decíamos que enfermedad se puede decir, se dice, pues, enfermedad se dice illness, disease, también se dice sickness, ailment o también condition. Y decíamos que cosas como del corazón, uno dice a heart condition, vean. I will get treatment for my heart condition. Heart es corazón. Heart. Heart. Porque duro es hard. Duro, o también difícil. Duro, difícil se dice hard. Y corazón se dice heart. Duro, difícil se dice hard. Y corazón se dice heart. Heart, hard. Heart, hard. Heart, hard. Corazón y hard, que quiere decir difícil o duro. ¿Ok? Entonces, voy a recibir. I will get. Get, recibir, obtener, conseguir. Me van a dar. Me van a dar un tratamiento. I will get treatment. I will get treatment for my heart condition. Repitan,
I will get treatment for my heart condition. ¿Y cómo diríamos? Mi padre va a recibir tratamiento para su enfermedad del corazón. Mi padre va a recibir tratamiento para su enfermedad del corazón. My father will get, va a recibir treatment, tratamiento for his heart condition. For his heart condition. Mi padre va a recibir tratamiento para su enfermedad cardíaca. Vean. My father will receive or will get, my father will get treatment for his heart condition. My father will get treatment for his heart condition. Mi padre va a recibir tratamiento para su enfermedad del corazón. Entonces repitan. My father will get treatment for his heart condition. My father will get treatment for his heart condition. Ahora, ¿qué tal si es mi hermana? My sister will get treatment for her heart condition. My sister, mi hermana, my sister will get treatment for her. My sister will get treatment for her heart condition. Her heart condition. Mi padre, my father, for his, porque es de él, y este es de ella, her heart condition. Si estoy hablando de yo voy a recibir, I will get treatment for my heart condition. Pero aquí es mi hermana. My sister will get treatment for her heart condition. Repeat. My sister will get treatment for her heart condition. She will get treatment. Okay, so I need medicine. I need my medication. I need my medicine, the remedy, treatment, medication. Necesita tomar su medicina. You need to take your medicine. Esta medicina te va a hacer sentir mejor. Esta medicina te va a hacer sentir mejor. ¿Cómo se dice eso? Esta medicina te va a hacer sentir mejor. This medication, ¿qué? Will hacerte sentir, ¿cómo se dice mejor? Esta medicina te va a hacer sentir mejor. This medicine will make you sentir feel better.
This medicine will make you feel better. This medicine will make you feel better. This medicine will make you feel better. Esta medicina te va a hacer sentir mejor. Will make you. Porque es en futuro, te va a hacer sentir mejor. Te hará sentir mejor. Repitan. This medicine will make you feel better. This medicine will make you feel better. Necesita tomar su medicina. You need to take your medication. You need to take your pills. Sus píldoras, sus pastillas. You need to take your pills. Pills. Pills son las pastillas. You need to take your pills. Thank you. Necesita tomar sus pastillas. You need to take your pills. You're gonna feel better if you follow the doctor's recommendations. You're gonna get better. Your health will improve. Okay? If you follow the doctor's recommendations, your health will improve. Thank you. If you follow the doctor's advice, si usted sigue los consejos del doctor, vean, if you follow the doctor's advice, si usted sigue los consejos del doctor, your health will improve. Si usted sigue los consejos del doctor, su salud va a mejorar. If you follow the doctor's advice, your health will improve. Su salud va a mejorar. Okay? So, you know, you need to follow the doctor's advice. And you've been sending gifts. Thank you so much. Muchas gracias por enviar sus regalos. Y recuerden, remember, you can always help me. Me pueden ayudar a completar mi meta. You can help me reach my goal. There is my goal. You know, the cuddle with me. It's 15. And if you can send one of those, there you go. Or a little dog like that. You know, those are pretty cool gifts. Thank you very much. Thank you. You can keep sending the gifts. You know, it makes me happy. It makes me happy when I see those gifts coming. It makes me really happy to see those gifts coming my way. Cuando vienen para acá esos regalotes, miren, I smile. It makes me feel happy. You know what? Because it you know, the gifts are an indication that I'm doing my job well. Los regalos me indican a mí que estoy haciendo bien mi trabajo. Y me gusta enseñar, me gusta que aprendan. Thank you, El Rey. Yeah, thank you so much. I'm drinking cinnamon tea. It's not coffee. This is not a cup of coffee. This is cinnamon tea. Es té de canela. It's good for your stomach. Oh, yeah. It makes you feel more, you know, it makes you feel, it's good to, you know, teas are really
I don't know, they improve my mood, you know? It's not like energy, like coffee or an energy drink, but it's tea, you know? It makes you just, you know, I don't know, there's something to it. Okay, so, vean, so, entonces decimos que tengo una cita, ¿verdad? Una cita con el doctor. Y como digo, tengo una cita con el doctor, vean. I have a doctor's appointment. I have a doctor's appointment coming up next week. I have a doctor's appointment coming up next week. Vean como coming up. Vean. Come up. Vean. So we have to find a solution to a problem. Okay, let's say that we have a problem at work, or at home, or at a hospital, we have a problem. We need to find a solution to the problem, right? Because that's what you do with problems, right? You have a problem, well, you don't run away from the problem, you face the problem, and you try to find a solution, right? Bear with me, listen. When we have problems, what is the thing to do? What are you supposed to do if you have a problem at work or at home? What are you supposed to do? ¿Qué deben hacer si ven un problema? Si tienen un problema, if you have a problem. Do you run away? ¿Se van corriendo? Do you run away? No. Well, you know, it's, you can do that, but it's not that's not a good idea. Because it is your problem. You cannot run away from your problems. Tú no puedes huir de tus problemas. You cannot run away from your problems. You need to face your problems. Obviously, because your problems will follow you wherever you go. That's by definition. Your problems will follow you wherever you go. A donde quiera que vayas, tus problemas te van a seguir. Por eso son tus problemas. Te van a seguir. So if you have a problem at work, what are you going to do? Run away from it? No, because you would be running away from your job, from your work. And you need your job to make money. Right? So you need to face the problem. Face es la cara. Vean. Face es cara. Y como verbo quiere decir enfrentar. Tienes que enfrentar tus problemas. No puedes huir de ellos. You have to face your problems. You cannot run away from them. That's not the thing to do. The thing to do is to stay and then pay attention, open your eyes, use your head, use your brain. Usa tu cerebro. Open your eyes. Watch your mouth. Cuidado con lo que dices. Tengan cuidado. Cuando tienen un problema, tengan cuidado lo que dicen. Be careful, because you can say something stupid. Pueden decir algo tonto. You can say something stupid. So be careful. Watch your mouth. Watch your mouth. Cuiden la boca. So if you have a problem, you face the problem. Open your eyes. Open your eyes. Look at the problem. Study the problem. Think. And find a solution. Encuentren una solución. That's what you're supposed to do. Eso es lo que debes hacer cuando encuentras un problema en la casa, en el trabajo. When you find a problem, you know, when there's a problem, what are you going to do? At home? In your house? You need to fix it. It's your house. At work? At your workplace? In your position, en tu puesto, hay un problema que tienes que resolver. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir? Are you going to run away from it? No. You're supposed to face the problem. Face and try to solve the problem to the best of your abilities. En tu mejor capacidad. To the best of your abilities. The best. You try to do your best to solve the problem. Okay. So if you're using your brain, you're thinking. So you're going to come up with an idea. Se les tiene que ocurrir alguna idea o una serie de ideas y aplicarlas
para resolver el problema, ¿ok? So, decimos así. Tienes que pensar en algo. You need to think of something. Oye, tienes que pensar en algo. Hay que pensar en algo. Tú tienes que pensar en algo. Think. You need to think of something. Repitan. You need to think of something. Tienes que. Y dicen, bueno, por ahí dice need. ¿Qué need no es necesitar? Pues sí. Pues es lo mismo. Pues necesitas pensar. Tienes que pensar en algo. Necesitas pensar. Tienes que pensar en algo. You need to think of something. Díganlo. You need to think of something. Díganlo y mándenme un regalo. Say it and send me a gift. Thank you. You need to think of something. Tienes que pensar en algo. Repítanlo. You need to think of something. You need to think of something. Quick. Quick. Rápido. Right? You need to think of something. Find a solution. Encuentra una solución. Okay. Vean. Ahora vean. Déjame ver. ¿Qué se me ocurre? Vean. Déjame ver en qué puedo pensar, vean. You need to think of something. Tienes que pensar en algo. Let me see what I can think of. Déjame ver en qué puedo pensar. Es decir, déjame ver qué se me ocurre. Let me see what I can think of. Let me see what I can think of. Déjame ver qué se me ocurre. Entonces, necesitas pensar en algo. Algo se te tiene que ocurrir. You need to think of something. You need to think of something. Tienes que pensar en algo. Repitan. You need to think of something. You need to think. You need to think of something. Tienes que pensar en algo. You need to think of something. Déjame ver qué se me ocurre. Let me see what I can think of. Let me see what I can think of. Say it. Repitan. Let me see what I can think of. You need to think of something. Let me see what I can think of. Vean. Se nos tiene que ocurrir un plan. Y vean. Come up. Come up. Miren. We need to come up with a plan. Se nos tiene que ocurrir un plan. Tenemos que, o necesitamos, come up with a plan. Ahí ya se quedan en cero si lo quieren traducir al español de aquí. Porque si yo digo, bueno,
necesitas pensar en algo, pues aquí dice think of. No es en, sino necesitas pensar de algo. O sea, si ven cómo el inglés, ya cuando lo queremos hablar, es bien confuso. No es fácil aprender inglés. No es fácil aprender inglés. Porque son un montón de palabritas que te las cambian. La propia, pues, la traducción no da. O sea, dices, pues, think of algo, pero ¿por qué dice off? ¿Por qué no dice in o no dice on? No, pues que así es. Así es. Think of something. Piensa en algo. Sí, o sea, no. Y hay que ver todas esas palabras, todas estas que se llaman preposiciones, tienen que estar bien puestas. No van a thinking something o think on something. No, no, es think of something. Puede ser about, pero se oye muy raro. No, es you need to think of something. Vean, de memoria. Esto lo tienen que aprender de memoria, por fuerza. Si no, nunca van a aprender inglés. Es de memoria y es a fuerzas, compadre. Comadrita, comadre, comadre, para que anden en el chisme, no se distraigan. Miren, you need to think of something. Tienes que pensar en algo. Véanlo, cada palabra apréndanla de memoria. Tienes que pensar en algo. You need to think of something. Deja ver qué se me ocurre. Aquí ya tienen que, pues, tienen que calcarlo así, copiarlo en su memoria como va. Olvídense de las explicaciones. Aquí no hay explicaciones porque se lo tienen que aprender de memoria. Yo les voy a decir qué quiere decir en español, pero ustedes se lo tienen que aprender de memoria. Aquí dice, déjame ver qué se me ocurre. Y no se preocupen por explicación así. Apréndanlo como un perico, como un periquito, como el periquito de mi abuela Lupe, el que decía las palabrotas a la vecina y que me echaba a mí la culpa, el perico ese desgraciado, condenado perico, Dios lo tenga en su gloria, allá junto con mi abuelita Lupe, que me daba mis bastonazos, me daba con el bastón mi abuelita, porque el perico, que la vecina, le decía cosas a la vecina, porque el condenado lechero le enseñaba a decir palabrotas y piropos, pero unos piropos bien vulgares. Y el perico se los aprendía y pasaba a la vecina, doña Leonor, doña Leonor, y le decía unas cosas, que mire cómo las mueve, que preste, que sí. El perico, pues no sabía ni qué estaba diciendo, pues es un animalito, pero mi abuelita pensaba que yo le enseñaba y me daba con el bastón, condenado chamaco este, y pum, me daba la abuelita Lupe, pobrecita, no sabía. En esos tiempos las abuelitas eran bien inocentes. Pensaban que un niñito inocente, ustedes que yo iba a tener esa bocota de lechero, ese majadero vulgar, hijo de toda su... ¿Para qué les digo? Miren, pero así como un periquito, apréndanse las cosas, apréndanselas como un periquito, como un perico, así, pónganse plumas, péguense plumas, así pónganse un pico y aprendan como perico, porque muchas cosas las tienen que aprender como un perico de memoria y aplicarlas. ¿Ok? Y no quiero que vayan a meter la pata, ni que le anden diciendo cosas a la vecina, ¿ok? Como el perico de mi abuela Lupe, ¿ok? Let me see what I can think of. Déjame ver qué se me ocurre. Let me see what I can think of. Let me see what I can think of. Tienes que pensar en algo. You need to think of something. You need to think of something. Let me see what I can think of. Deja ver qué se me ocurre. Let me see what I can think of. We need to come up with a plan. Aquí lo que dice es, se nos tiene que ocurrir un plan. Tenemos que diseñar un plan. Porque es nosotros, we. ¿Ya? ¿Ok? Así, apréndanselo de memoria. We need to come up with a plan.
We need to come up with a plan. Se nos tiene que ocurrir un plan. Y ahora ya con se lo aprenden de memoria, van a volver a oír eso de come up with. Lo van a oír mucho, van a decir, ah, es que está diciendo a ver qué se nos ocurre, a ver qué se me ocurre. Let me see what I can come up with. Let me see what I can come up with. Déjeme ver qué se me ocurre. Es lo mismo que decir, let me see what I can think of. Puedo decir, let me see what I can, let me see what I can come up with. ¿Sí? Come up with. Ocurrírseme. Miren, we need to come up with a plan. Se nos tiene que ocurrir un plan. Plan. Esa no está fácil, no está difícil. Plan. Un plan. Se nos tiene que ocurrir un plan. We need to come up with a plan. Díganlo bien. To come up. To come up. Repitan. We need to come up with a plan. With a plan. Plan. We need to come up with a plan. Se nos tiene que ocurrir un plan. Repítanlo. We need to come up with a plan. Well, we need to come up with a plan, right? Okay. Muy bien. vean. Aquí está. Esta equivale a esta, miren. Esta equivale a esta. Vean. Miren. Let me take a sip of my cinnamon tea. Vean. Esto es exactamente lo mismo que esto. Vean. Let me see what I can think of. Déjame ver qué se me ocurre. Let me see what I can come up with. Vean esas palabras. Vean esas palabras. Miren, déjenme ver qué se me ocurre. Let me see what I can come up with. Déjenme ver qué se me ocurre. Y vean esta palabra. Estas palabras. We need to come up with a plan. Vean ese come up with. Vean este come up with. Ocurrírsenos un plan. Vean, come up with. We need to come up with a plan. Se nos tiene que ocurrir un plan. Tenemos que diseñar un plan. Se nos tiene que ocurrir un plan. We need to come up with a plan. Ahora vean. Eso es lo mismo que decir, let me see what I can think of. Bueno, no, perdón, no, eso no. No, 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 I'm sorry. Se me chispoteó. No, lo que equivale a esto es esto, miren. Let me see what I can come up with. Let me see what I can come up with. Es exactamente lo mismo que esto. Let me see what I can think of. Déjeme ver qué se me ocurre. Déjeme ver qué se me ocurre. Lo mismo. Let me see what I can come up with. ¿Ok? Y let me see what I can think of. Equivalen a... Es lo mismo. Están diciendo exactamente lo mismo. No hay ni una diferencia en el sentido de lo que están queriendo expresar. Solo las palabras son distintas. Miren. Let me see what I can come up with. Let me see what I can come up with. Déjeme ver qué se me ocurre. Órale, aprenderse esto. De memoria. De memoria. Let me see what I can come up with. Let me see what I can come up with. ¿A quién le van a decir esto? ¿A quién se les ocurre que le pueden decir esto? Déjeme ver qué se me ocurre. En el trabajo, ¿no? ¿Se imaginan? A un cliente. Déjeme ver qué se me ocurre. Let me see what I can think of. Let me see what I can come up with. ¿Ok? Déjeme ver qué se me ocurre. Déjeme ver qué se me ocurre. Repitan.
Let me see what I can come up with. Repitan. What I can come up with. What I can. Digan, hablen, para que lo puedan decir todo de un solo. Así, digan. What I can come up with. Come up with. Come up with. Para que le digan al jefe o a algún cliente, déjeme ver qué se me ocurre. Let me see what I can come up with. Repitan. Let me see what I can come up with. Let me see what I can come up with. O pueden decir esta, es lo mismo. Thank you. Let me see what I can think of. Let me see what I can think of. Déjeme ver qué se me ocurre, ¿ok? Se nos tiene que ocurrir un plan. We need to come up with a plan. Se nos tiene que ocurrir un plan, repitan. We need to come up with a plan. We need to come up with a plan. Okay, muy bien. You know what? ¿No se te ocurre algo mejor? Vean, decimos, you know, somebody comes up with a plan and... And you hear the plan, you hear, you know, you listen to the person telling you about his plan, and you listen to the person and you think about it and you're like, you know what, no se te puede ocurrir otra cosa mejor, no se te puede ocurrir una mejor solución, se te puede ocurrir o puedes pensar en otra solución que sea mejor. Se te puede ocurrir o puedes pensar en una mejor solución. A better solution. Thank you. Thank you. Yay. Thank you for helping me. Muchas gracias por su ayuda. Muy agradecido. Muy agradecido. Y muy agradecido. Como decía mi paisano Pedro Vargas, el samurái de la canción, de San Miguel de Allende, Guanajuato. Meritito Guanajuato, allá de mi tierra, mi paisano, Pedro Vargas. Muy agradecido y muy agradecido. Así decía el samurái de la canción. Sayonara. Arigato, arigato. Arigato. Mr. Miyagi. Karate Kid. Yay. Oh, yeah. I love the movies. Ok, vean. ¿Se te puede ocurrir una mejor solución? Miren. Esto es como decir, oye, ¿no se te puede ocurrir algo mejor? ¿No puedes encontrar una mejor solución? A better solution. Ooh, what's that? Oh, that's cool. Thank you. Yay, the king. Thank you. Thank you very much. I love my gifts. Oh, yeah. Thank you. Can you hear me? I bet you can. Okay, here we go. Oye, ¿no se te puede ocurrir otra cosa? Algo mejor, something better, a better solution. Vean, otra vez, come up. Can you come up with a better solution? ¿Sí? ¿Puedes ofrecer una mejor solución? O sea, ¿no puedes pensar en una mejor solución? Así sería la pregunta en español, miren. Can you come up with a better solution? Can you come up with a better solution? ¿Puedes pensar en una solución mejor? Better, mejor. Solution, solución. Can you come up with a better solution?
Ok, miren. Coming up, vean. Decimos, tengo una cita con el doctor. Una cita con el doctor. Tengo una cita. Ah, miren. I have a doctor's appointment coming up next week. Vean. ¿Cómo dice coming up, verdad? Como les digo, que viene en el futuro. Yo puedo decir nada más así, miren. I have a doctor's appointment next week. Es decir, yo elimino esto, miren. Esto que dice ahí coming up, lo elimino y puedo decir así, miren. I have a doctor's appointment next week. Y estoy comunicando la idea, no necesito decir coming up. Pero coming up le da más sabor. Le da sabor a esa idea que quiero expresar. Porque coming up, o sea, como que viene en el futuro. Así es, o sea, así se habla en inglés. Así se habla en inglés. O sea, hay palabras claves que ciertas frases o partes para armar una frase que son esenciales y con esas comunican la idea. Pero si no digo coming up, le falta sabor. Porque es coming up. Les voy a mostrar aquí, miren. Este otro ejemplo con my birthday. Entonces vean. I have a doctor's appointment coming up next week. Tengo una cita con el doctor la próxima semana. Coming up. Es como decir pendiente o que viene, pero hay que decir coming up. ¿Ok? I have a doctor's appointment coming up next week. Tengo una cita con el doctor la próxima semana. I have a doctor's appointment coming up next week. Ahora vean. My birthday is coming up soon. ¿Sí ven cómo? Coming up. O sea, ya viene mi cumpleaños. Pronto viene. Pero eso en español, pues, lo digo así. Ya pronto va a ser mi cumpleaños. Entonces, si yo lo digo así en inglés, como lo digo en español, palabra por palabra, lo paso del español al inglés. My birthday is gonna be soon. Se oye muy raro, pero no es incorrecto. My birthday is gonna be, or my birthday will be. Pero se oye muy raro. La gente en inglés no habla así. Una persona que habla inglés no dice así. Dice así, miren. Es que el inglés es otra cosa. El inglés tiene otro sabor. Es que todo esto viene de la literatura, de la cultura, de cientos de años de hablar cosas que en el español no se expresan con esas palabras tal cual. Y esa es una de las dificultades de hablar inglés. Que se dicen de otra manera las cosas. Entonces, para decir ya pronto será mi cumpleaños o ya viene mi cumpleaños, miren, es así. My birthday is coming up soon. My birthday is coming up soon. Y entonces ustedes encuentran que hay muchos verbos, entre ellos come, que cuando lo aprendemos en el curso, come, come with me, ven conmigo. Y dice, ah, pues es que come es venir. Ven para acá, come here, come here, come with me. Can you come to my house? Puedes venir a mi casa. O sea, y entonces el estudiante piensa que come quiere decir venir y ya. No, ese verbo come se usa para muchas cosas. Y es complicado entenderlas. Es medio complicado ese come porque es como, por ejemplo, cuando uno dice, you're my dream come true. You're my dream come true. ¿Verdad? Eres, fíjense cómo es, you are my dream come true. Eres mi sueño vuelto realidad. Porque true es realidad en este caso, ¿no?
y decir, you're my dream come true. En este caso, come quiere decir vuelto. Y es bien difícil explicarlo. O sea, hay que ver montones y montones de ejemplos de cómo se usa come, donde no quiere decir venir. Inclusive, a veces come quiere decir ir. Sí, o sea, por eso decíamos aquí, por ejemplo, déjame ver qué se me ocurre. Let me see what I can... Miren, por ejemplo, tenemos que idear un plan. Y miren cómo se usa come up. Y eso, ¿de dónde viene? Pues se supone que come quiere decir venir. No, come quiere decir venir a veces. Pero a veces quiere decir unas cosas no que sean extrañas, pero muy inesperadas, que un estudiante que habla español, un hispanohablante que estudia inglés, dice, oye, qué raro. Y así como esa palabra hay un montón y bien raras. O sea, dices, ¿por qué habla? ¿Por qué es así el inglés? ¿Por qué no se acomoda mejor para que yo lo aprenda más fácil? No. Por eso la gente se mete a la escuela a estudiar inglés. Y están con los libros duro y duro y frustrados y practican y tienen que mover el cerebro un montón un estudiante que estudia inglés o cualquier idioma extranjero. Entonces, por eso vean, come up, let me see what I can come up with. Qué raro, ¿no? Déjame ver qué se me ocurre. Y dicen, come up, se nos tiene que ocurrir un plan. We need to come up with a plan. ¿De dónde? Por eso les digo, hay que aprenderlo como un perico. Pero una vez que lo practican, ya después con los ejemplos lo empiezan a usar bien. Se aprende el inglés y le ponen disciplina y le siguen y estudian, ponen atención, leen libros, escriben, etcétera. Lo van a aprender. Pero mientras van a batallar, miren. My birthday is coming up soon. Ya pronto viene mi cumpleaños. Ya va a ser mi cumpleaños. Ya pronto va a ser mi cumpleaños. Vean. My birthday is coming up soon. Díganlo. My birthday is coming up soon. My birthday is coming up soon. Ya pronto es mi cumpleaños. My birthday is coming up soon. Very good. Vean. Entonces, I have a doctor's appointment. Vean. Coming up. ¿Verdad? My birthday is coming up. Entonces, vean. I have a doctor's appointment. Miren cómo aquí. My birthday is coming up soon. Y aquí, I have a doctor's appointment coming up next week. Tengo una cita con el doctor que ya viene la próxima semana. Y aquí mi cumpleaños ya viene pronto. My birthday is coming up soon. I have a doctor's appointment coming up next week. My birthday is coming up soon. Ya viene mi cumpleaños. I have a doctor's appointment coming up next week. Tengo una cita con el doctor. Ok. Muy bien. Vean. Ya me voy a ocupar porque se viene la hora de la cena. Otra vez vamos a ver. Se viene la hora de la cena. Coming up. Ya me voy a ocupar. Porque se viene la hora de la cena. I'm about to get busy because dinner time is coming up. Ya me voy a ocupar porque se viene la hora de la cena. La hora de la cena, dinner time, is coming up. Ya se viene. Ya ahorita ya me voy a ocupar, ya. No me molesten, no me distraigan porque ya me voy a ocupar. I'm about to get busy. Get busy quiere decir ocuparse. Porque, because, la hora de la cena ya viene, se avecina.
Al rato va a ser hora de cenar. I'm about to get busy because dinner time is coming up. I'm about to get busy because dinner time is coming up. Ya me voy a ocupar porque se acerca la hora de la cena. Repitan. I'm about to get busy because dinner time is coming up. I'm about to get busy because dinner time is coming up. Ya me voy a ocupar porque se viene la hora de la cena. I'm about to get busy because dinner time is coming up. Repitan. I'm about to get busy because dinner time is coming up. Ya me voy a ocupar porque se viene la hora de la cena. Okay? Okay, so yeah. So remember, keep in mind, you know, coming, I'm coming. You know, my birthday is coming up. Let me see what I can think of. Let me see what I can come up with. Okay? Muy bien, pues, un recordatorio para mis amigos y para los nuevos seguidores aquí de mi live en TikTok. Estoy organizando una alianza que se llama Alianza Inmigrantes USA, Alianza Inmigrante USA. La Alianza Inmigrante USA es una organización que pienso organizarla, la pienso promover a nivel nacional en los Estados Unidos para organizarnos los aliados que estemos en esta Alianza Inmigrante USA. Y pues estudiar inglés y aplicar el inglés que estemos aprendiendo aquí para negocios de remodelación de casas, limpieza, cuidado de niños, cuidado de ancianos y personas minusválidas. Los trabajos y las ocupaciones que hacemos los inmigrantes aquí en Estados Unidos, los vamos a promover estas ocupaciones a nivel de negocio personal para que puedan volverse contratistas o progresar en sus trabajos. Porque la Alianza Inmigrante USA también pretende ser como tipo un sindicato de trabajadores. Vamos a tener representación legal y pues la idea es aliarnos, organizarnos para conseguir mejores trabajos, conseguir clientes, etcétera. Y pues también para conformar un bloque de poder negociador con el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, si les interesa, tengo una página que así se llama Alianza Inmigrante USA. La página está en el Face. Es una página del Face y no es una cuenta, es una página. Es decir, no me pueden enviar solicitud de amistad, me pueden enviar mensaje. Y si desean recibir información sobre cómo pertenecer a la Alianza Inmigrante USA, y por supuesto, si son inmigrantes, ¿verdad? Tienen que estar en el territorio de Estados Unidos para poder ser aliados y conformar o formar parte de la Alianza Inmigrante USA. Envíenme el mensaje, así dice Alianza Inmigrante USA en el Face, es una página. En la portada, es decir, en lo que viene siendo el perfil, la foto de perfil, lo que está en el círculo, es una niña con atavío de Guatemala, ¿verdad? Con la ropa típica de Guatemala y con un bebé en la espalda. Es una niña de Guatemala con un bebé, es lo que aparece en la foto de perfil. Entonces, así búsquenla, tal como dice aquí, Alianza Inmigrante USA. Si les interesa formar parte de la alianza y mejorar sus vidas y pues ver qué sucede, ver qué podemos hacer para mejorar las condiciones económicas de este país, que pues está en problemas. Hay que ver qué podemos hacer los inmigrantes y también beneficiarnos, porque pues todo lo que sea de beneficio de ayuda social y de educación, de trabajo y de peticiones al gobierno y todo ese tipo de cosas son para beneficio de la gente. Y qué mejor que beneficiarnos, aprender, ganar más, invertir y mejorar nuestro futuro para nosotros y nuestras familias. Okay, so there you have it. Thank you very much, and thank you for your gifts. Have a good night's sleep, and I'll be seeing you tomorrow, okay? Have a good night's sleep.
Have a good night's sleep. Have a good night's sleep. Have a good night's sleep.